Hey, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este Subnautico Beat. El día de hoy, 2 de octubre, bueno, ya lo verán el 3 de octubre, pero bueno, hoy es 2 de octubre. Unas felicitaciones a mi hermana, felicidades desde aquí a la distancia, y no hiciste la llamada para felicitarte, o si lo hiciste, no sé, no creo que no, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy les traigo una información muy, muy importante. ¿Se acuerdan que les había dicho que España había rebasado a México? Yo no escuché nada en los noticieros. Ahora, Argentina, los boludos de Argentina nos han arrebasado, han osado de rebasarnos, de quitarnos ese precioso lugar que teníamos. Nos han arrebasado en cuanto a contagios. Y Argentina en estos momentos ya está saliendo de su invierno. Hay que tomar esto en cuenta para lo que nos viene a nosotros. Porque tengo entendido que este invierno va a ser uno de los más fríos que nos hemos enfrentado. Así es, señores. El calentamiento global también enfría. Y nos vamos a enfrentar a un crudo invierno. Y si va a aumentar los casos, pues auguramos un año 2021 más feo que el 2020. Pero bueno. Para hablar de pronósticos está mi compañero Alfredo, pero hoy no viene, así que grabamos en unos cuantos días más, se notó COVID. Y bueno, ya vieron, ¿no? Aquí. ¿Creen que Sudáfrica nos arrebase? No lo sé, no lo sé, pero ahí dejemos ese comentario. Y bueno, lo que también les traigo es un mensaje desde Madrid. ¿Se acuerdan de nuestra amiga y queridísima y bellísima, sobre todo, Andy GM? Pues nos ha mandado un mensaje para todos nuestros fans, bueno, todos los fans, para todos ustedes, sus suscriptores a este canal. Nos ha mandado un video que elaboró y pues es para darnos ánimo. Bueno, más que nada, dar ánimo a ellos, pero también puede ser para todos. Así que vamos a verlo. Y también qué palabras nos dice. A la situación en Madrid, que me estáis preguntando muchos también, bueno, los casos han vuelto a aumentar, han cerrado varias zonas de Madrid que han llegado al número de casos, un número de contagios que ya se considera de riesgo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos un poquito con pies de plomo porque yo tampoco sé qué hacer. Toda esta situación obviamente a mí me condiciona mucho el ir a Berlín la semana que viene, dentro de 2, dentro de 3, no se sabe. Yo quiero ir de una forma tranquila, pues sabiendo que todo está bien y sabiendo que dejo Madrid estando todos bien en mi familia. Lo entendéis seguro. Entonces, bueno, es un poco complicado ahora mismo y no sé qué va a pasar, no sé si nos van a volver a confinar, no tengo ni idea. Así que, bueno, yo os informo, os mantendré informados también y por ahora, pues nada, a seguir trabajando y a seguir aprendiendo alemán. Bueno, esas fueron sus palabras y su video que nos mandó desde Madrid, desde el otro lado del charco. Así que quiero agradecerle, gracias. Y también, como dicen, ella se mantuvo aprendiendo alemán. Yo me aprendí, bueno, yo me mantuve haciendo una licenciatura
que me di cuenta de que creo que es desperdiciar tiempo nada más. Tal vez hubiera, bueno, me mantuvo entretenido, pero no fue productivo, ya que una tercera licenciatura, sí, ya lo veo bien, así como que no, pues no es tan, pues tan importante, ¿no? A lo mejor hubiera tomado unos cursos en Udemy, eso sí hubieran sido entretenidos y productivos. Aunque bueno, X, ¿no? Así que bueno, los dejo con una serie de fotos de Andy. Gracias por quedarse hasta el final del video, denle like al video, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Los quiero, chicos.